tardes, Doc. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Pues yo esperaría que sí. De que todo marche a pedir de boca. Bien, estamos en Orgánica 2. Excelente. Vamos a la. Coloquen la asistencia, por favor, chicos. ¿Dónde están? U virtual, vamos a ver, U virtual. Sucesión ha excedido el tiempo límite, por favor, intente de nuevo, es lo que estoy haciendo. Orgánica 2. Aquí estamos, asistencia en el 2021. Química de industria textil, perfecto. Hoy vamos a ver lo que son agentes de encolado. Agentes químicos de encolado. Excelente. A ver, chicos, ¿dónde está el PowerPoint? Tenemos que buscar el archivo de orgánica, aquí, químicas de los textiles. Bien, ¿dónde nos quedamos? Y hablamos de todo lo que son los auxiliares para el procesamiento de fibras, ¿verdad? En términos generales ya hablamos de esto y nos quedamos en este. Sí, pedimos esta diapositiva de aquí. Y ahora vamos a hablar de los agentes para encolado. Verán, chicos, antes de llegar a tener una tela, ¿qué es lo que primero debemos tener nosotros? Un hilo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora con esto del sizing agent, de todos los químicos que se utilizan para lo que es la formación de los hilos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se va incorporando en los hilos? Recuerden que los hilos, en ciertas partes de la presentación, a los hilos también le. ¡Ay, carambas! A los hilos también les vamos a llamar fibras. ¿De acuerdo? Entonces, no se confundan, por favor, entre la fibra y pues el hilo. ¿De acuerdo? O sea, la tela y el hilo, ¿vale? Entonces, todo lo que son agentes de encolado, que es lo que viene aquí adelante, que en inglés es sizing agent, es pensado para cuando hacemos hilaturas. ¿De acuerdo? Entonces, introducción. Hablamos de lo que es agente vinculado. Este básicamente es que se adhiera a la fibra, o sea, que se pegue a la fibra. Y la idea del agente vinculado es, pues, de formar una película elástica que sea resistente a la abrasión, ¿sí? Recuerda que los hilos se van moviendo por entre todos los rodillos, digamos, todas las ruecas. Si tú te acuerdas de llamémosle así, del cuento de esta bella durmiente, parece que era, ¿no es cierto?, que se pinchaba el dedo con la aguja de una rueca, pues eso es lo que ayudan los agentes de encolado.
Básicamente, pues, formar una película elástica que va recubriendo el hilo, ¿sí? La idea es que se adhiera a la fibra y que no penetre dentro de la fibra del hilo. La idea principal de esto es para bajar lo que son las fricciones. La fricción del hilo sobre las... cuando van dando sobre todo los nudillos, ¿de acuerdo? Bajas la fricción y si bajas la fricción, pues disminuyes la temperatura y pues gastas menos energía y tienes menos posibilidad de que se te rompa el hilo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué propiedades debemos, se debe considerar en los, o sea, qué propiedades debe imprimir el producto químico al hilo? Primero, esto de formar películas, la capacidad de formar películas, ¿sí? Luego, debe haber una independencia, es decir, no tiene que importar mucho la humedad atmosférica para formar películas, ¿sí? Esto es un factor muy, muy interesante, la presencia de agua en el ambiente, en estado de vapor, en fase de vapor, pues es fundamental para la formación de lo que son películas, ¿no? Fundamental para lo que son la formación de películas. Bien, ¿qué más debe permitir el químico cuando es colocado sobre los hilos? Pues debe permitir su elongación natural, o sea, los hilos tienen, se estiran de forma natural, llamémoslo así. Entonces, no le debe imprimir pues químicos que van sobre los hilos. No le debe imprimir, pues, mayor propiedad elástica al hilo. Y, pues, que sea fácil de remoción después de haber sido aplicado. Es decir, de una vez de que ya está hecho la tela, ¿no es cierto? Porque la idea de los hilos es impregnar a todos los hilos de estos productos de encolado, ¿sí? Y, pues, claro, la idea final es formar tela. Pero entonces, una vez formada la tela, pues, la tela tendrá que pasar por toda una serie de procesos. Y pues estos agentes de encolado pues ya se echan, o sea, ya le pueden interferir en los demás procesos de la tela como tal. Bien, entonces, áreas de uso. Entonces, como ya habíamos hablado antes, cuando se trata de esto de la química, mucho tiene que ver en la fibra sobre la cual se está aplicando el producto químico. Recuerde que puede haber o no la formación de enlaces entre la química del hilo y el producto químico que estoy aplicando, ¿de acuerdo? Entonces, me pareció interesante esta tablita en la cual tú ves aquí cada una de las fibras, ¿no es cierto? Cada una de las fibras tienes, pues, lino, viscosa, tienes lana, poliéster, celulosa, mezclas la famosa poliamida, poliacrilamida, viscosa, etcétera, ¿de acuerdo? Y pues aquí te va poniendo, estos son los cada uno de los químicos, ¿no? Almidón, carboximetil, celulosa, la mezcla de galactosa y manosa, denominado galactomán. Esta es la fórmula que les puse acá abajo, ¿sí? Esta es la fórmula que les puse acá abajo. Aquí en la orgánica 2, nosotros estudiamos también pues lo que son hidratos de carbono. Entonces, posiblemente tú veas esta fórmula y digas, oh, madre de Dios, esto está feo, ¿no es cierto? Fíjate qué estructura más rara, qué estructura más extraña, pero te pido de que no te preocupes mucho, porque si tú eres observador, aquí hay átomos de carbono. Aquí donde estoy dibujando las líneas de color rojo, son átomos de carbono, ¿sí? Y este de aquí es un enlace hemiacetal. Entonces, es una forma especial del autor del texto, ¿no es cierto? En el cual, pues, nos hace ver, pues, bueno, tú sabes de que tienes azúcares, los famosos hidratos de carbono, que pueden ser de 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Entonces, aquí encuentras los átomos de carbono. Son estos puntitos que están aquí, estos son los átomos de carbono, ¿no? Entonces, no te preocupes mucho por la estructura. Simplemente es una mezcla de estos dos azúcares, galactosa y manosa, que vamos a estudiar con mucho más de detalle. El nombre, galactomán, ¿sí? Entonces, aquí las cruces te van diciendo qué agente de encolado
es bueno dependiendo del tipo de fibra. Ya está. Entonces, para poder entender por qué este agente de encolado es bueno para este tipo de fibra, tenemos que ver las moléculas, ver la química. Entonces, como les decía el día de ayer, parte polar con parte no polar. ¿Qué digo? Parte polar con parte polar, se llevan bien. No polar con no polar se van a llevar bien, ¿de acuerdo? Entonces, es una cantidad. Fíjate que la lista de químicos que están puestos aquí en esta tabla, el almidón, la carboximetilcelulosa, la mezcla de galactosa manosa, el alcohol polivinílico, poliacrilatos, poliésteres y copolímeros, acetato, vinilacetato, pues es una lista muy modesta de la cantidad de químicos que se pueden utilizar para el área de encolado. ¿De acuerdo? Entonces, la presentación de hoy día, lo que se trata es de perdón, ir entendiendo químicamente las moléculas de cada uno de estos agentes de encolado. Y el primero que tenemos, permítanme un segundito que esto es urgente de mi madre. Ya, entonces, ¿han escuchado del almidón? ¿Han escuchado hablar antes de la palabra almidón? ¿Les suena algo la palabra almidón? Lo que le ponen a la ropa después de planchar. Ya, sí, en otra área que no sea los textiles, ¿han escuchado ustedes? En el pan. No sé, yo he escuchado que es una reserva energética. Es una reserva energética, correcto, para los seres vivos, perfecto, ¿sí? Tú consumes almidón. ¿Algunos de ustedes han probado el almidón? ¿Comen almidón? No están los carbohidratos como la papa. El almidón de la papa, sí. Fíjate que una de las fuentes principales del almidón, claro, son carbohidratos, ya lo vamos a estudiar después, pero es el famoso canguil. El instante en que revientas el canguil, ¿no es cierto? Y por efecto de la temperatura, pues se te forma este copo blanco y pues estás viendo ahí cadenas de almidón, ¿de acuerdo? Porque es una reserva de energía. Fíjate en estas unidades que estás viendo aquí. Estas unidades que tú estás viendo aquí, que si tú ves que se van repitiendo, todas son idénticas, ¿no? Un átomo de carbono, dos átomos de carbono, tres átomos de carbono, cuatro átomos de carbono, cinco átomos de carbono, seis átomos de carbono. Todas tienen 6 átomos de carbono. Esto es un C6, ¿sí? Entonces, esto es un hidrato de carbono, carbohidrato. Este enlace, y ya lo vamos a estudiar más a detalle, después se conoce como un enlace hemiacetal. Ya vamos a ver después de qué se trata. Entonces, ¿por qué esto es una reserva de energía para nosotros? Nosotros, si nos pegamos un canguil, por ponerlo así en términos súper sencillos, estamos dándole energía a nuestras células, porque a nuestras células les encanta este monómero, que es una glucosa. Lo que estás viendo aquí son monómeros de glucosa, muchos monómeros de glucosa, es decir, muchas C6H12O6 unidas todas juntas. Y si tú eres observador, este de aquí es el enlace que les va uniendo. Dependiendo de la forma que tenga este enlace, es decir, de la orientación que tenga este enlace, nos va a dar a nosotros pues una posibilidad de consumirlo como seres humanos o no consumirlo, ¿sí? Fíjate que la diferencia entre el almidón y la celulosa es en la posición de este enlace. ¿Cómo está posicionado este enlace? Es la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, el almidón como tal tiene dos estructuras fundamentales, algo llamado amilosa y algo llamado amilopectina, ¿sí? Para no confundirnos mucho, la amilosa es lineal. Fíjate que es una glucosa tras otra, una glucosa tras otra, una glucosa tras otra, una glucosa tras otra. Mientras que la amilopectina es ramificada. Cada 6 glucosas de aquí, ¿sí? En cada 6 o cada 4, pues te empiezan a salir ramificaciones, que son otras moléculas de glucosa que se unen por estos enlaces. Estos enlaces se denominan enlaces glucosídicos. Este enlace de aquí se denomina enlace glucosídico, ¿sí?
Entonces, la amilopectina es, imagínate esto, así, son cadenas ramificadas, ¿de acuerdo? Por aquí le puede salir otra ramificación, así, pero básicamente esta es la idea de una amilopectina, ¿no? De que tienes las cadenas de glucosa y que le van saliendo ramificaciones. Vale. Eso desde el punto de vista estructural. Entonces, amilosa es lineal, amilopectina es ramificada. Las primeras diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, si ya nos trasladamos de este mundo biológico, de que es una reserva de energía y etcétera, ¿no es cierto? Almidón de la patata, almidón en el arroz, almidón en el maíz, etcétera, ¿verdad? Y nos trasladamos hacia el mundo de los textiles, podemos decir de que los almidones y sus derivados, son los más importantes en el mercado porque tienen bajo precio y te dan un buen efecto de encolado. O sea, un buen efecto de adherirse al hilo, ¿no es cierto?, para poder, pues, trabajar con el hilo como tal, para que no se nos rompan los hilos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto y qué es lo que nosotros tenemos que estar pensando en la parte de esta industria textil? Primero, estos dos valores. Este GP es conocido como grado de polimerización. De ahí las siglas, GP, ¿sí? Grado de polimerización. El grado de polimerización te indica cuántas unidades de promedio están repetidas de esto por cadena, ¿sí? Entonces, si yo pienso en la amilosa, ¿no es cierto? Aquí yo debería ponerle, fíjate, un paréntesis diciendo, ¿qué unidad se me repite? La glucosa. ¿Cuántas veces? N veces. Y el grado de polimerización del almidón es un poco bajo. Puede ir entre 100 a 1000 unidades de almidón. Y tienes una molécula de amilosa o una molécula de amilopectina que puedes tener repetidas. 100 unidades de glucosa hasta 1000 unidades de glucosa, todas unidas juntas. ¿De acuerdo? Esto también ya te digo, ahora lo interesante es que esto es un valor numérico. Ah, si yo quiero tener una molécula de almidón, ¿verdad?, debo tener juntas entre 100 y 1000 unidades de glucosa. Vale, perfecto, genial, muy bien. Ya cuando veamos polímeros, que es nuestra siguiente unidad, vamos a entender de mejor manera qué es esto del grado de polimerización y qué propiedades le imprime al polímero tener más o menos monómeros, ¿sí? Entonces, el grado de polimerización del almidón es un grado bajo. Está polimerizado, sí, pero no es un polímero muy, muy, muy largo. ¿De acuerdo? Y otro valor que es muy importante, grado de polimerización, asócialo siempre con propiedades. ¿Sí? ¿Qué propiedades físicas va a alcanzar el polímero? Pues dependiendo de su grado de polimerización, lo primero. Lo segundo, este famoso índice COD, que son las siglas en inglés de Chemical Oxygen Demand, demanda química de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar del Chemical Oxygen Demand? ¿Por qué es importante hablar de este famoso COD o del DQO en castellano, ¿no? Demanda química de oxígeno, ¿sí? DQO en castellano y COD en inglés, para que tengas presentes los dos valores, ¿no? Entonces, DQO, demanda química de oxígeno o Chemical Oxygen Demand. ¿Por qué es importante tener presente esto? Porque esto te indica cuán biodegradable es el producto este, ¿de acuerdo? Entonces, las unidades, fíjate, es miligramos de oxígeno por el gramo de sustancia. ¿Cuántos gramos de oxígeno, no es cierto? Ay, perdón. ¿Cuántos gramos de oxígeno debo yo colocar para oxidar, es decir, transformar, no es cierto, combustionar, consumir, reaccionar, pues una cantidad del producto que yo estoy analizando? Entonces, en este caso, fíjate, es una demanda química de oxígeno alta, entre 900 a 1000 miligramos, casi un gramo de oxígeno, pues está bastante alto para poder, ya te digo, transformar, consumir, reaccionar el producto que estamos viendo. Entonces, ¿por qué es importante esto? El grado de polimerización te da propiedades y el DQO te da cuán biodegradable es. Y hemos hablado en las otras presentaciones de que la industria textil, la cantidad de químicos que están en sus aguas,
que salen ya de una vez de que ha sido procesado los hilos o la tela es bastante alta y eso va hacia las fuentes de agua. Recuerdo, la industria textil está obligada a tener una planta de tratamiento de aguas, ¿de acuerdo? Y pues dependerá de los químicos que vayan ahí dentro, ¿no es cierto?, para ver cómo ir tratando estos efluentes que salen de la industria, ¿sí? Nosotros como ingenieros que estamos, como ingenieros estamos tanto en la planta de tratamiento como dentro en el proceso, tinturando telas, formando telas, etcétera, ¿sí? Nos debe preocupar esto, ¿por qué? Porque si soy el ingeniero de procesos, ¿verdad?, tengo que tener conciencia de qué químicos estoy utilizando en el proceso, la cantidad de esto que estoy enviando yo hacia mi planta de tratamiento. Si sé que la demanda química de oxígeno es muy alta, pues va a ser más difícil tratarlo, ¿no es cierto? Va a demorar más tiempo, va a necesitar otros procesos, ¿sí? Bien, entonces estos dos valores ya van a ver cómo se nos va repitiendo constantemente durante la presentación, ¿sí? Lo que es el grado de polimerización y lo que es el DQO, la demanda química de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la fórmula del almidón. Me gustó esta tablita y por eso se las puse aquí, porque compara varios tipos de almidones, ¿sí? El almidón de la papa, el almidón del maíz y el almidón de la tapioca, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Fíjate, interesante esta primera parte de aquí. Contenido de amilosa, ¿no es cierto? Para ver la cantidad de cadenas lineales que tiene mi almidón, ¿vale? Luego, fíjate, cuántas unidades de glucosa, más o menos, por cada molécula de amilosa. Entonces, fíjate, este de aquí tiene muchas más unidades, ¿no? Más o menos, este está en 3,000, este está en 3,000, este está en 8,000 unidades de la cantidad, este sería parte del grado de polimerización, ¿sí? Temperatura a la cual se nos hace pasta, temperatura a la cual se nos endura, temperatura a la cual ya pierde su característica fluida, llamémoslo así, lo cual es malo. ¿Por qué? Porque si estamos colocando almidón en el hilo, no nos va a interesar de que eso se haga pasta, ¿verdad? No nos va a interesar de que eso se haga duro, de que... y por tanto ya el hilo no va a fluir, va a aumentar la fricción, se puede romper el hilo, etcétera, ¿no? Y pues aquí tienes de entre los 60 a los 70 grados centígrados. Es por eso que si tú lo recuerdas o lo has visto, ya no es muy común, ya en este siglo XXI pocas cosas se les pone almidón. Para que funcione el almidón en la ropa, lo que se hacía era plancharle. O sea, se le ponía el almidón encima y se le pasaba la plancha por encima. La idea es, pues, que superes de esta temperatura y ya se te haga una pasta. Por tanto, la ropa almidonada era como más rígida y, pues, no podías arrugarse con tanta facilidad. Esa era la cosa, ¿no? De almidonar la ropa, o sea, para que no se arrugue con tanta facilidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otras propiedades me llamaron la atención de esta tablita? Fíjate que de aquí para arriba son números. Y de aquí para abajo son letras, es decir, tienes cuantitativo y tienes cualitativo, ¿de acuerdo? ¿La viscosidad es un factor muy importante? Sí, por supuesto. Esto es una de las propiedades que cuando se trata de transportar fluidos, más nosotros debemos tomar en cuenta. Es decir, yo quiero transportar un fluido desde el punto A hasta el punto B, a través de una tubería o adherido en un hilo que se está moviendo, ¿no es cierto? Me interesa muchísimo la viscosidad, porque la viscosidad, junto con la densidad del fluido, del líquido, pues me va a dar idea de la cantidad de energía que yo necesito imprimir a ese fluido para que sea transportado. ¿De acuerdo? Más viscosidad, más energía. Menos viscosidad, menos energía. La viscosidad no es una variable muy rápida de interpretarla en la vista, pero tú podrías más o menos comparar, no sé si es que has hecho este ensayo alguna vez, que si tienes un envase lleno de agua y un envase lleno de aceite y le das los dos la vuelta simultáneamente, ¿cuál de los dos envases se vacía más rápido? Se va a vaciar mucho más rápido el envase que tiene agua. Por tanto, la viscosidad del agua es inferior que la viscosidad del aceite, ¿sí? Más o menos de eso. Entonces, viscosidad es muy importante. ¿Por qué?
porque como esto te da una idea de la energía que tú necesitas para transportar el fluido, ¿no es cierto? Ahí se va a juntar también con cálculos básicos 2, cuando se habla de energía, se junta con básicos 2 y esto termina todo en lo que es fenómenos del transporte, ¿sí? Entonces, fíjate, viscosidad cuando esto se hace pasta, esta es muy alta, el almidón de la papa, este es media y este pues es alta también la viscosidad. Entonces, si solo pensaríamos en esta, ¿no es cierto?, propiedad, diríamos, ¿qué almidón, qué solución de almidón es la que voy a utilizar yo para engomar mis hilos? Pues yo escogería una de viscosidad media. ¿Por qué? Porque significa de que voy a gastar menos energía, ¿no es cierto?, en transportar ese fluido. Y ya está, fíjate. Y esto es ya cuando estamos cerca de esta energía, ¿no? De esta temperatura, me refiero, de este nivel de temperatura. ¿Va? Fíjate, necesito más temperatura para que con el almidón de maíz pueda yo transportar de mejor manera los hilos. Bien. El shear stability, el shear es la fuerza en la cual, la fuerza de corte. Fuerza de corte es para que tú puedas desplazar las moléculas de un fluido una encima de otra. Es decir, cuando tú puedas transportar el fluido, necesitas como pues hacerle una fuerza encima de las moléculas. Eso se conoce como el shear, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tan estables las moléculas con esta fuerza que se les imprime para transportarles? Es lo que te está diciendo el shear stability. O sea, si es que la molécula como tal del almidón, que es lo que me interesa, que se mantenga como polímero, es decir, siempre unida las unidades de glucosa, ¿verdad? ¿Qué tan buena es? Entonces, fíjate, lo que nosotros pensábamos solo viendo la viscosidad. Ahora, si vemos qué tan estables son las moléculas del almidón del maíz, ¿verdad? Pues es bajo, ¿no? O sea, significa que pues con la fuerza que se imprime sobre los hilos al transportarse, pues van a tender a romperse. Y si se rompe el polímero, pues pierde su propiedad. Acuérdate lo que te decía, grado de polimerización. Y este tiene altísimo grado de polimerización, o sea, parecería que estaba muy bueno, ¿no? Entonces, si tú comparas estos de acá, ya suena más interesante este de aquí, ¿no? El almidón de tapioca. Eso era más interesante. ¿Por qué? Porque la estabilidad a estas fuerzas de corte, el shear es, es más estable. O sea, es más difícil romper esas moléculas largas que era el almidón. ¿De acuerdo? Bien, la palabra retrogradación, retrogradation en inglés, tiene que ver, ¿cómo lo decimos? Está relacionado con qué facilidad, una vez que tú tienes almacenada la solución de almidón entre sí empiezan a formar puentes de hidrógeno. Bien, para explicar esto me voy a la anterior diapositiva. Si tú eres observador, uno de los principales componentes que tiene la molécula son OHs, ¿no? Tiene muchos OHs. Fíjate que cada unidad de glucosa pues tiene OHs aquí no porque ya está ocupado aquí en el enlace, pero bueno, la cantidad de OHs que existen en las moléculas del almidón, de la glucosa, bueno, OHs que existen en la glucosa van a ser pues proporcional más glucosas, más OHs presentes. Entonces, cuando vimos las interacciones no covalentes, hablamos de los famosos puentes de hidrógeno. Entonces, mientras más OHs tengas, pues más probabilidad de que se te formen puentes de hidrógeno hay, fíjate. El OH, pues, tiene esa facilidad de formarte puentes de hidrógeno. Si se empiezan a formar muchos puentes de hidrógeno, el almidón empieza a perder su capacidad de ser flexible, de formar películas, porque está muy entrelazado y se empieza a hacer cristalino. Y se empieza a hacer cristalino, se empieza a hacer quebradizo. Entonces, el retrogradation, te dice con qué facilidad el almidón que está almacenado, pues te va a formar puentes de hidrógeno. Y si es que se te forma puentes de hidrógeno, no es algo que tú puedas parar. La química es así. Si están dos OHs juntos, pues van a formar los puentes de hidrógeno, es así, inmediatamente.
Entonces vamos a buscar un almidón en el cual pues tenga baja propiedad para formar puentes de hidrógeno. Y fíjate, el almidón de la tapioca está muy bueno, ¿no? Tiene baja capacidad de formar puentes de hidrógeno. Mientras que el almidón de la papa está entre medio y bajo. Y el almidón que antes consideramos, bueno, del maíz, porque tenía una buena viscosidad, ahora fíjate, esto es este de aquí, pues, es que son tantas moléculas por monómero, ¿no? O sea, son tantas unidades por cada molécula, entonces, pues, alta capacidad de formar en puentes de hidrógeno, pues, por tanto, tenerle guardado al almidón de maíz, pues, no va a ser una buena idea. Va a formar puentes de hidrógeno y esto causa de que la molécula pierda estabilidad. ¿Qué digo? Pierda elasticidad. ¿Eh? Otro fenómeno que es muy común en los puentes de hidrógeno es el colágeno. ¿Has escuchado del colágeno, verdad? Una proteína del colágeno. Seguro que has escuchado más de una vez. Es lo que nosotros tenemos pues, repartido por el rostro, colágeno, ¿verdad? Cuando nacemos, nuestro colágeno tiene pocos puentes de hidrógeno, chicos. Pocos puentes de hidrógeno, es decir, está poco hidrolizado. ¿Sí? Es por eso que uno de los estándares de los tratamientos de la piel y esas cosas es decir, qué lindo, quisiera tener la piel como bebé, ¿no es cierto? Porque la piel de los bebés es súper tersa, no tiene arrugas, o sea, está perfecta. ¿Por qué? Por el colágeno. Es un colágeno poco hidrolizado, pero va pasando el tiempo, nos vamos haciendo viejos, que es la verdad, ¿no es cierto? Vamos cumpliendo con nuestro ciclo y aparecen arrugas. Mira, muchas arrugas. Apenas te ríes, jaja, empiezan a aparecer las expresiones faciales y arrugas. Muchas arrugas. ¿Por qué te aparecen las arrugas? Es porque el colágeno que está aquí en la piel está perdiendo flexibilidad. ¿Y por qué pierde flexibilidad? Porque se está cristalizando. ¿Y por qué se está cristalizando? Porque se forman puentes de hidrógeno. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, por más de que quieras evitarlo y te pongas todos los 5 millones de productos químicos y te gastes dinero y decir, uy, me salió una arruga o la línea de expresión, es algo inherente a la química. El colágeno forma puentes de hidrógeno entre sí, porque también está pues, muy hidrolizado. O sea, tiene muchos OHs en la molécula. Y ya está, lo mismo le pasa al almidón. Y pues, mira, en inglés, retrogradation del almidón. ¿De acuerdo? Y otra propiedad es la fortaleza y la elasticidad de la película. De las películas, ¿no es cierto? La idea es que se forme películas para que la película pueda recubrir al hilo, ¿vale? Esto de las películas, fíjate, elasticidad y dureza de las películas, fíjate, el almidón este de tapioca está muy bueno, ¿no? Porque, fíjate, el contenido de amilosa está bueno, bastante bien, unidades de glucosa por monómero, bueno, eso significa de que no son muy grandes, por tanto va a haber menos posibilidad de retrogradiation, ¿verdad? Pero nos da películas y una buena elasticidad, genial. Hay que tener cuidado de trabajar a temperaturas inferiores a esto. ¿Por qué? Porque si ya llegamos a esas temperaturas, esto se nos va a empezar a hacer pasta. Y no es bueno que se nos haga pasta, sino hay que empezar a trabajar en temperaturas inferiores y nos va a ir súper bien. Entonces, del almidón, si tú fueras el jefe de planta, ¿no es cierto?, que tiene que comprar los productos químicos para la parte textil, te vienen a vender almidones, tú dices, bueno, ¿qué tiene? Pues tengo almidón de papa, almidón de maíz y almidón de tapioca. ¿Cuál le vendo? Cualquier ingeniero. Entonces, claro, tienes que pedir la hoja técnica, enterarte, ir viendo, comparando, ¿sí? Esto es lo que hacemos bastante los ingenieros. Ir comparando, decir, ah, mira, esto está bien, este no, por aquí, este sí tiene, este no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, yo, Pablo Araujo, diría, no, pues este de tapioca, véndeme el de tapioca, ¿sí? De ahí, ¿cuál sería mi segunda opción? Mi segunda opción sería un almidón de papa. Mi segunda opción sería un almidón de papa por esto de aquí, ¿no? Por la elasticidad. Fíjate que la retrogradación es medio baja, o sea, significa que no le puedo tener mucho tiempo almacenado. Entonces, aquí tendría que hacer compras más frecuentes, mientras que acá tendría que hacer compras un poco más espaciadas. Es decir, viendo esto de la retrogradación, diría, a ver, departamento de compras, si compras de tapioca, hazme pedido cada 6 meses. En cambio, si me compras de almidón de papa, me haces el pedido cada 3, porque no puedo tener tanto tiempo guardado. Y te preguntarán, ¿y usted cómo sabe eso, ingeniero? Pues dices, no, pues yo estudié en la Universidad Central, entonces por eso me voy enterando de cómo van
siendo las cosas, y esto es de los puentes de hidrógeno, que a veces suena tan repetitivo y bla, 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 bla. Pues bueno, imagínate. Bien, almidones, ¿de acuerdo? Ya, esto ya vamos a ampliar muchísimo más del almidón cuando entremos a carbohidratos. Ya, almidón y sus derivados. Si ustedes son observadores, chicos, como les decía antes, ¿qué es lo que tiene, además de átomos de carbono, qué es lo que tienen estos, hidratos de carbono por graneles, OHs? Muchos OHs, pero OHs para dar y regalar. Lo primero, formación de puentes de hidrógeno, que es interacción no covalente, según lo estudiaron. Vale. Luego dice que se pueden formar ésteres de almidón. Claro, si tengo un OH, para formar un éster necesito un ácido, ácido con alcohol, ésteres. Entonces puedo formar ésteres con ácido acético, ácido fosfórico, y aquí pues va a depender de cuánto grado de esterificación tenga. El grado de esterificación es cuántas unidades de ácido estoy gastando para transformar mi alcohol en un éster. ¿De acuerdo? Ese es el grado de la muy esterificado, poco esterificado. O sea, ¿cuántas veces se da la reducción de esterificación? ¿De acuerdo? Y también hay que ver en esto que el instante que formas un éster, se puede dar algo llamado depolimerización. Es decir, deja de ser polímero. Se empiezan a romper las unidades y deja de ser polímero. Y tú dices, bueno, ¿y profe, y eso qué? ¿Qué pasa que deje de ser polímero? Pierde propiedades. Evidentemente pierde propiedades. ¿Sí? Ya. ¿Qué también puedes hacer con los OHs? Tú recordarás las clases de la orgánica 1, que te puede hacer éteres, claro. ¿No es cierto? Entonces tendrías hidroxietilalmidón, hidroxipropilalmidón, carboximetilalmidón. Obviamente, quienes van a reaccionar son los OHs, ¿no? No te olvides, son los OHs para formar esto, ¿no? Entonces, hidroxipropil, hidroximetil, es colocar esas cadenas, ¿no es cierto?, en los OHs. ¿Qué ganamos poniendo, molestándole al OH? Ganamos mejores propiedades físicas de las moléculas, ¿de acuerdo? Eso es lo que ganamos. ¿Dónde se utiliza mucho el almidón? Cuando tienes algodón puro y sus mezclas. Y es aquí donde uno, lo que les decía el día de ayer, el instante en que en nuestra vida, en nuestra sociedad, en el mundo entero, estalló toda la idea de los plásticos, las tendencias de consumo cambiaron totalmente, por supuesto, y pues ya la ropa de algodón, puedes encontrar ropa de algodón, por supuesto, pero no es tan... no sé si llamarla popular, capaz que sí es popular todavía la ropa de algodón, sí, algodón 100%, o mezclas de algodón, sí, pero a veces resulta hasta un poco más onerosa tener una ropa de algodón puro, sí, es mucho más sobre el tacto y todo lo que tú quieras. Entonces, claro, si tú piensas, ¿hace cuánto tiempo se almidonaba la ropa? Puf, se almidonaba la ropa hace 60, 80 años, mi abuelo capaz, o mi bisabuelo, capaz que almidonaba la ropa. Ahora ya no se lo hace. ¿Por qué? Porque, bueno, son otras fibras, ¿no? Ayer hablábamos de las fibras de michompa, que son poliésteres y poliamidas, con un poco de químicos más, pues para que sea suavito, impermeable, etc. Entonces, claro, no vas a almidonar unas fibras que no son algodón, ¿de acuerdo? O alguna de sus mezclas, o sea, debe tener algodón, porque ahí le va a ir muy bien el proceso de ponerle almidón a los hilos de esas fibras. Estamos. Bien, entonces primero almidones, luego la famosa CMC, carboximetilcelulosa, de las pocas palabras que coinciden el castellano con el inglés, carboximetilcelulosa. Ya, entonces quiero que seas observador en algo. Primero te estoy poniendo aquí una molécula de celulosa. Si tú caes en cuenta, son las mismas estructuras, así medias como chuecas, curvadas, que habíamos visto antes, son glucosas. Las celulosas son glucosas, ¿sí? Bueno, aquí a este autor le encanta dibujarle así en su forma silla. Esto es la forma silla de la glucosa. Bueno, uy, ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia, entonces, entre una molécula de celulosa y una molécula de amilosa? Si las dos tienen glucosa, profe. Y tú dirás, bueno, ¿y esto cómo así? Yo puedo ir y comerme un canguil, y lo proceso, ¿no es cierto? Recibo energía si me como un canguil. Pero si voy y me como una hierba,
Entiéndase hierba, pues pasto, pasturas, lechugas, ese tipo de cosas, coles. ¿Por qué no proceso eso? Lo uno es amilosa y lo otro es celulosa. ¿Quién procesa la celulosa? Las vacas, los rumiantes. Cuando van y comen la hierba, no se derrumban, lo transforman en leche, en músculo y tanta cosa. Tú te comes un poco de hierba y nada, va a salir igual de lo que entró. Incluso esto se ve en los perros. Si es que tienes mascotas, fíjate que es de lo más gracioso esto, ¿no? Alguna vez debes haber visto que el perro se come la hierba, ¿no es cierto? Que va a la hierba, está ahí y se empieza a comer la hierba, especialmente si es que son estas hojas de taraxaco, ¿sí? Y hay gente que dice, mira qué inteligente que es el perro, por favor, él sabe más que vos, que te pasas comiendo salchipapa, y el perro es más inteligente que vos, que come hierba, ¿no es cierto? Porque le quiere estar sano el perro. No, el perro actúa por instinto, el perro no es que sea más inteligente que vos. Y si es que tienes la costumbre de ir con tu mascota de paseo, vas a descubrir que al día siguiente de que el perro se comió la hierba, en sus heces está la hierba tal cual como entró. Y dices, perro tonto, ¿para qué se come? Claro, no tiene las enzimas para procesar la celulosa. O sea, los carnívoros, por lo general, no tenemos las enzimas para procesar celulosa. Mientras que los herbívoros sí que tienen las enzimas para procesar celulosa, de ahí su nombre, herbívoros. Pero químicamente hablando, ¿dónde está la diferencia? Químicamente hablando, está en el enlace, fíjate. Este enlace de la celulosa está dibujado hacia arriba. Si le ves, está dibujado hacia up. Mientras que si nos vamos hacia atrás, mira, aquí está. Si vemos el enlace que une a las moléculas de glucosa en el almidón, este enlace está dibujado hacia abajo. ¿Sí? Posición alfa y posición beta. Solo la posición del enlace, ojo, no es que sea diferente, no es que sea distinto, sino simplemente la posición del enlace. Cuando está en posición alfa, es decir, hacia abajo, nosotros podemos procesar. Por eso nos comemos un choclito, nos comemos una papita, nos comemos pues un canguil, perfecto. Arroz, genial. ¿Sí? Pero cambia la posición del enlace y en vez de estar hacia abajo, posición alfa, pac, se va hacia arriba, posición beta. Este enlace de aquí, el enlace glucosídico, eso ya no se llama almidón, eso ya no se llama amilosa ni amilopectina, nada de eso. Eso se llama ahora celulosa. Y la celulosa es la hierba. La celulosa es la hierba, o sea, los árboles es celulosa pura. Bueno, tiene otras moléculas más, pero bueno. Y basta que tengas esto dibujado hacia arriba, ¡puf! Ya esto, nada que ver. Pues ya no lo podemos procesar, ¿de acuerdo? Imagínate, es como comerte papel. El papel, las hojas de papel del cuaderno, celulosa, que sale de madera. Puede ser celulosa virgen, madera virgen o celulosa reciclada, pero bueno, aquí, entonces si te comes un poco de papel, pues no, o sea, no va a ser. ¿Y por qué no puedo? ¿Y qué pasa, profe? La respuesta está en la química. Muchas de las respuestas están en la química. Bien, te he puesto, fíjate, grado de polimerización de la celulosa en promedio de 1000 a 7000, en promedio, ¿no? O sea, puede haber celulosas que tengan más, puede haber celulosas que tengan menos, al igual que los almidones, pero en promedio más o menos de 1000 a 7000. Es un polímero mucho más largo, mucho más complejo que el almidón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene más unidades repetidas. Bien. ¿Cuán degradable es la celulosa y su derivado, la carboximetilcelulosa? Más o menos 900 miligramos de oxígeno por gramo. Demanda de cubo, ¿no? Demanda química de oxígeno. En castellano, en inglés, COD. ¿Vale? Y aquí pues tienes la fórmula de la carboximetilcelulosa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues de que está puesto un metil y un carboxi, ¿no? O sea, obviamente, los hidratos de carbono tienen OHs por todos los lados, fíjate, ¿verdad? Y pues este OH, fíjate, ha reaccionado para formar aquí un éster. Y ya tienes carboximetilcelulosa, ¿de acuerdo? Y aquí está, pues, fíjate que aquí está, este dibujo no es tan correcto porque está dibujado este hacia abajo. Cuando el dibujo del enlace correcto de la celulosa es hacia arriba. En esto los químicos tenemos que ser nosotros súper temáticos, chicos. Cuando veas una molécula,
Tienes que ser súper temático. A veces dices, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo lo dibujó? Aquí ya te digo, yo temático, Pablo Araujo, digo, no, pues esto, el enlace está en beta. Debe estar dibujado para arriba, ya está. Porque si no me puedo confundir. Me puedo confundir en esto, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Aunque sí creo que está dibujado. A ver, fíjate, está dibujado. Sí, sí está dibujado bien por la posición del, fíjate. La posición del oxígeno del MS tal está abajo, el enlace hacia arriba y el otro está acá, en el plano contrario. Lo que debe suceder aquí también, un oxígeno en el plano de este y el oxígeno en el plano contrario, correcto. Este oxígeno en el plano y pues bueno, ya no sé el otro porque no me falta otro oxígeno más. Pero bueno, creo que está bien dibujado, en realidad no le discuto mucho. Y pues aquí tienes N menos 2. ¿Por qué es N menos 2? Es porque ya están dibujados los dos elementos iniciales, ¿de acuerdo? Cada vez que tú encierres una molécula entre corchetes, estás diciendo que esta es la unidad que se va repitiendo, que se repite muchas veces en el polímero, ¿de acuerdo? Es lo que tú estás diciendo, ¿de acuerdo? Es la carboximetilcelulosa, otra de las soluciones que se utilizan para hacer encolado de los hilos. ¿Cuándo utilizar almidón? ¿Cuándo utilizar carboximetilcelulosa? Depende de la fibra. Y aquí tienes una guía de las fibras, ¿no? Mira, aquí tienes una guía de las fibras, ¿sí? Por ejemplo, mira, les va muy bien el almidón y la carboximetilcelulosa. Aquí, perdón. Para este de aquí, algodón, poliéster, por acá abajo. Lana, ese tipo. Esto es lino, ¿no? Viscosa, etc. Así es como tú escoges el químico que va. Bien, carboximetilcelulosa, hemos hablado de esta señorita. También se utilizan agentes de encolado que vienen desde la parte natural. El aceite de linaza, este es el triglicérido. Les traje aquí la fórmula del triglicérido más presente en el aceite de linaza que lo tienes aquí. Seguro debes haber escuchado alguna vez de la linaza, ¿no es cierto? Que es muy buena, que ayuda, que la agüita de linaza. Solo le preguntas más a tu abuelita o a tu mamá. Si es que te gusta la natural, por supuesto, ¿no? Pero bueno, entonces digo que es un triglicérido. Sí, claro, si tú eres observador, aquí está la molécula base, ¿no es cierto? Aquí está un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Por eso es tri. Porque está, y cada uno de estos carbonos, de este glicol, por eso glicéridos, triglicéridos, ¿no es cierto? Aquí originalmente, aquí habían OHs, ¿no? Aquí tenías un OH, aquí tenías otro OH y aquí tenías otro OH. Se esterificó con ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Se esterificó, fíjate, estos dos ácidos no tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Se esterifica con ácidos grasos de cadena larga que pueden o no ser iguales y pues se forma un triglicérido. Y este es el más representativo de la linaza. Otro que es de materias primas naturales, la mezcla a galactosa manosa, que también son azúcares. Y aquí pues ya me podrás dar una mejor idea, y, o sea, ya podrás tener una idea un poco más cercana de que no hay que asustarse viendo estas unidades, porque dices, a ver, un ratito, esto es un azúcar por todos los lados. Tengo que buscarle los carbonos. Aquí está un carbono, dos carbonos, tres, cuatro, cinco. Y si es que veo que hay un puente entre dos carbonos con un oxígeno, ese me acuerdo que me dijeron que es el enlace de los hemiacetales. Y ya está. Después estudiaremos todo esto, ¿no? Sizing agent desde lo que son materias primas naturales, azúcares y triglicéridos, grasas, ¿verdad? Ok. Desde lo que son materias primas naturales. No, no. Échale un ojo. ¿Qué es, pues? Siri está loco. A ver, ¿cómo le apago a Siri? Apagar. Bien, vamos, más cosas. Otro ¿cómo es esto? Seizing agents es, pues, del polivinil alcohol. ¿Sí? Palabras raras. Que tú puedes decir, uy, espérate un ratito, ¿qué es lo que me está diciendo con esto de, primero, copolímero,
Sí, copolímeros significa de que son dos monómeros. Antes, en amilosa, en amilopectina y en celulosa, tenías el mismo monómero repetido. Glucosa, 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 glucosa. Sí, todo un collar de glucosas, ¿verdad? Copolímero significa de que tienes dos polímeros que son distintos, pero que se van repitiendo, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí tienes el uno, si tú le ves aquí. Aquí tienes un polímero. Pum, 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 pum. Aquí tienes otro polímero, ¿sí? Y aquí tienes otro polímero, repetido n veces, ¿no? Repetido n veces el uno y m veces el otro. Eso es un copolímero. Es un copolímero, es un heteropolímero, también podemos llamarle así, en el cual tienes dos monómeros diferentes. Homopolímero, heteropolímero. Homopolímero, heteropolímero, que son términos que van a aparecer en nuestra unidad de polímeros. Pero aquí te está diciendo. Del alcohol vinílico más del acetato de vinilo. No te asombres que cuando lleguemos a ver polímeros, se utilicen muchos nombres tradicionales de la química orgánica. Posiblemente venías con la idea de que ya los nombres tradicionales poco a poco no vale la pena utilizar y tanta cosa, pero bueno, que es mejor siempre utilizar solo los IUPAC y esos temas, pues todavía, y yo creo que por varios años más quedarán estos nombres tradicionales, vinilo, acetilo, acetato, alilo, fenilo, bueno, o sea, todos esos nombres tradicionales de la química orgánica, ¿no? Ya, ¿por qué es interesante estos polivinil alcoholes? Es por la viscosidad. Acuérdate que la viscosidad es una propiedad que nos interesa a los ingenieros químicos porque está asociada al transporte de los fluidos, ¿sí? Y pues también grado de polimerización. ¿De acuerdo? En este tipo de polímeros sintéticos tú puedes controlar la cantidad de monómeros que vas colocando en cada uno de ellos. Lo cual es genial. O sea, tú puedes decir, bueno, para esta aplicación de este ecopolímero, pues voy a llegar a cierto grado de polimerización. Ah, no, ¿sabe qué? Se nos rompió la película. Pues bueno, perfecto, hagámosle más polimerizado. ¿De acuerdo? Y eso se controla en los reactores. Eso también es química orgánica, pero más adelante. Bien, entonces, si tienes bajo grado de polimerización de esto de aquí, un bajo GP, te va a ir mejor en fibras no polares, es decir, un poliéster, aquí me faltó la tilde, un poliéster, ¿de acuerdo? Te va a ir mucho mejor si tienes bajo grado de polimerización. En cambio, si tienes alto grado de polimerización, pues se cambia, al contrario, ¿no? Será mejor para fibras polares, ¿sí? Y como tú ves aquí, viene una de las desventajas de este de acá, ¿no? Fíjate, la demanda química de oxígeno está en 1.700 miligramos de oxígeno por gramo, ¿sabes? O sea, prácticamente tú botas un poco de esto al ambiente y se demorará unos cuantos miles de años en degradarse, ¿no? Por eso tenemos que estar súper pilas nosotros como ingenieros. Bien, ¿qué otros mal había? Otro polímero que eran los polimetacrilatos, ¿no es cierto? ¿Estos de dónde salen? Fíjate los dobles enlaces, ¿no? Que tienes del ácido acrílico. Aquí tienes, por eso, metacrilato, que sale del ácido acrílico, ¿no? Tienes del ácido acrílico, puedes tener sales del ácido acrílico o ésteres del ácido acrílico. Son reacciones que son súper estudiadas en la química orgánica 1, ¿no? La formación de sales, la formación de ésteres y la esterificación de Fischer y todo eso. Tú dirás, profe, ¿por qué estudiamos todo eso? Porque esas reacciones son súper importantes, ¿sí? Pues aquí también tienes la acrilamida, acrilonitrilo, fíjate que es la base de este de aquí, ¿no? Si tú caes en cuenta. Todos tienen esto, así, fíjate. Y el ácido metacrílico, mira, aquí está la base que te estoy diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, es genial, o sea, esta molécula, si tú le ves, es súper bondadosa. ¿Por qué? Porque nos permite tener muchas cosas juntas. Nos permite tener muchos grupos orgánicos funcionales juntos. Y pues, y si tenemos sobre una molécula
pues varios grupos orgánicos funcionales, pues nos permite hacer cosas de este estilo, ¿no? Fíjate, este de aquí sería un polimetacrilato, ¿sí? Polimetacrilato, en el cual, pues fíjate, esto es una reacción entre la sal, y el ácido. También sería un copolímero, ¿verdad? También sería un copolímero, pues de estos, de estas dos, has juntado una sal con el ácido acrílico. En la siguiente unidad aprenderemos cómo es que tú puedes poner, perdón, cómo es que tú puedes poner primero la sal y después el ácido y después del ácido y después venir la sal, ¿sí? Hay catalizadores específicamente diseñados para poder hacer esto en las polimerizaciones. Bien, bien sobre fibras polares, mira, fibras polares, y va sobre lo que es algodón y sus mezclas, te puede servir para poliésteres y poliamidas, viscosa, lana y poliacrilo, nitrilo, que son distintas fibras, ¿de acuerdo? Mal por esto, fíjate, de los polimetacrilatos, una demanda química de oxígeno de 1300 a 1700, yo te digo, estos productos irán hacia el medio ambiente y ahí se quedarán por mucho tiempo. Ahí se quedarán por mucho, mucho tiempo hasta que se puedan ser degradados. Si es que los llega a degradar algún hongo, ¿sí? Porque el hongo va a intentar degradarlos, pero se va a morir primero. Y el plástico seguirá ahí. ¿De acuerdo? Bien química por un lado y mal por el otro, ¿no? O sea, ahí viene el balance. Bien. Condensados de poliéster. Esta palabra seguro que ya lo hemos escuchado varias veces, poliéster, sí, poliéster. Fíjate que aquí tienes la unidad de repetición, ¿no? Fíjate, aquí está la unidad de repetición. Podría ser esta la unidad de repetición, ¿no? Ah, bueno, aquí le pongamos el SO3 acá, ya está. Ahí estamos. Y aquí tenemos N veces, ¿no? Siempre se marca la unidad de repetición. Ya vamos a ver cómo encontrarle, cómo escribirle la unidad de repetición, pues mucho más claro a los polímeros, dependerá del tipo de polímero y etcétera. ¿De acuerdo? Es bueno porque tiene base acuosa para poder ser esta colocada, ¿no es cierto? Es decir, para poder ser esta disuelta. Evidentemente, si sale del poliéster, pues se lo puede aplicar al poliéster. Igual que todos los otros polímeros, las propiedades físicas, mecánicas, de trabajo, ¿no es cierto? Pues va a depender del grado de polimerización y lo malo es que esto puede precipitar en presencia de cationes polivalentes. Entonces dirás, profe, ¿y eso de los cationes polivalentes? ¿Qué son? Primero, metales con aluminio, cromo, que es cromo 3+, cromo 2+, cromo 6+, ¿no es cierto? Los que están en la mitad de la tabla periódica, ya. Entonces, profe, ¿y eso es común? Sí, bastante, bastante. Se puede clasificar los elementos de la química como elementos que están con la vida, que es el famoso chón, más azufre, más fósforo, ¿verdad? En términos generales, con eso ya describes la vida en un 99%, ¿sí? Y luego ya vienen los metales, que también son parte de la vida, y en los metales, pues, tienes el primer nivel y segundo nivel. Es decir, dependiendo de la abundancia. Magnesio, hierro, calcio, fósforo, como no, fósforo no, porque siempre está en fosfato. Magnesio, hierro, calcio, aluminio, sí, son metales que están muy asociados con la vida. Y ya está, ¿no? Entonces, estos cationes polivalentes en el mundo textil, algunos son mordientes, que ayudan a que se fijen, que se fije el color. ¿De acuerdo? Entonces, claro. No hay que ponerlo cerca a estos poliésteres, ¿no es cierto? Cerca de estos cationes metálicos, porque empiezan a precipitar. ¿Qué pasa si precipitan, profe? Si empieza a precipitar el producto químico, pues sencillamente ya no cumple con su función. Ya no forma una película, el hilo se fue sin su engomado, se puede romper, no puede servir para hacer las telas. ¿Vale? Ya está. Además de todo esto que nosotros hemos hablado, existen otros químicos que se le coloca como aditivos para esta fase del encolado. La idea es darle efectos suavizantes, o sea, de que el hilito vaya como más suave, ¿no es cierto? Y pues antiestáticos, las famosas cargas estáticas que hablamos el día de ayer. ¿Por qué regular la viscosidad?
La viscosidad es una variable que está asociada directamente con el transporte. ¿De acuerdo? Aquí el más común es bórax. Seguro que has escuchado de bórax alguna vez. Antes vendían bórax y tenían los abuelos bórax, ¿eh? Para hacerse emplastos y tanta cosa de bórax, ¿no? Puedes ponerle emulsificantes y antiespumantes y, pues, básicamente antiestáticos, ¿no? O sea, para evitar eso, las cargas estáticas. Ahí tienes éteres y, pues, los polietilenglicoles, ¿no? Entonces, no te asombres que en la química orgánica, pues, existan muchos de estos, ¿no? De estos nombres tradicionales. En la parte, o sea, si vas a la parte industrial asociada con la química orgánica, te vas a encontrar con, pues, muchos de estos nombres tradicionales y tienes que conocerlos. Vale. Y aquí les he puesto, chicos, como de estos productores y nombres comerciales de muchos de estos agentes de sizing. Agentes para el encolado de los hilos, ¿no? Y pues ahí tienes americanos, ingleses, holandeses, de República Checa, pues CH, no estoy seguro. CH que será República Checa, no estoy seguro. Italia, FGR, no sé si esto es Francia, no creo que es. No estoy seguro que es de FS. Me suena que es el, no sé. Por este nombre de acá, diría que es, ¿cómo es esto? Alemán, pero ni idea. Federal Republic of Germany, FGR, puede ser, ¿sí? Y aquí, pues, tienes nombres, el nombre comercial y, pues, lo que tienes dentro, ¿vale? Entonces, tú dirás, profe, ¿y para qué me va a servir todo esto? Vea, por Dios, qué pereza. Una de las ramas, digamos que no vas a trabajar en la industria textil, ya no fuiste, ya no hubo plaza, qué sé yo, no decidiste montarte tu emprendimiento de telas pintadas, vale, no pasa nada, pero te vas a dedicar a la venta de químicos, ¿no? Decir, qué sé yo, traes químicos de fuera y empiezas a vender aquí dentro, ya, perfecto, te montas tu propia distribuidora. Tienes que saber qué es cada cosa, ¿no? Y si te dicen, estos son polialcoholes, y digas, ¿y esto? ¿Qué es un polialcohol? ¿Qué es un, esto creo que hablé en química orgánica 2, creo que aprendiste, bueno, etcétera, ¿no? Siempre es importante, pues, tú como ingeniero, vas a estar, sea en compras, en producción, en la cadena de suministros, entonces tienes que conocer de esto, ¿no? Bien, una hora. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cansados? ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Algo que quieran compartir? Sí. Una pregunta. ¿Por qué ahora Reino Unido produce más, bueno, productos de esto? Porque veo que tiene mucha más gama, por decirlo así. ¿Es más barato o son mejores? A ver, recuerda, ¿dónde arrancó la era industrial? ¿Dónde empezó, pues, todo el tema de la máquina del vapor? Y de los primeros países que tuvieron trencito fueron los United Kingdom, los ingleses, ¿no? Entonces, es ahí donde empezó toda la era industrial, ¿vale? Fíjate que la era industrial, que ya se acabó, ahora vivimos otro tipo de era, y es más de reconocimiento lo que vimos ahora, pues está basada en justamente eso, en montar los reactores y producir. Son potencias productoras de químicos, Francia, Alemania especialmente, o sea, en Alemania puedes encontrar una cantidad de químicos, pero es que de todo. Estados Unidos también es una potencia en el mundo que produce químicos, China también, Rusia, es que son la base para muchos productos, ¿no? Y más aún si es que hablamos de petroquímica, España también tiene petroquímica y muchos de estos productos también salen de la petroquímica. No sé si, es que me suena una respuesta muy banal decir, ¿por qué producen más los ingleses? Porque tienen más plantas y tienen más capacidad económica. Digamos que esto es un reflejo de, ¿cómo es esto?, de el grado de desarrollo del país, llamémosle así, ¿de acuerdo? Nuestra industria textil aquí, salvo que esté equivocado, puede ser que esté equivocado, no estoy seguro,
pues no producimos nosotros los químicos como tal. Nos van a llegar de fuera, no tenemos esta industria. Nuestra industria textil es la que ya le dan todos los químicos listos y usted póngase a mezclar y sacar tejidos y textiles, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta con eso. Paulina Abigail, dime. Yo, mi pregunta es, hace tiempo, más o menos hace unos 3 años, sacaron al mercado la famosa funda plástica llamada Solubac, y dice que es hecha a base de alcohol polivinílico. Pero mi pregunta es, ¿el alcohol polivinílico también se utiliza como un lubricante para los ojos? ¿Cómo hacen eso o por qué se da eso? Propiedades, grado de polimerización y los productos coadyuvantes que van puestos dentro de los polímeros. Es decir, puede ser el mismo monómero, ¿no es cierto? Pero si está muy polimerizado, ya es más duro, ¿no es cierto? O sea, digamos, menos flexible. También depende de la cantidad, pues para que lo puedas poner ahí en la... para ver si está líquido o si está sólido, ¿de acuerdo? Y también depende mucho de las de con qué está mezclado. Entonces ahí ya entra a jugar la química, ¿no? A ver, ¿qué propiedades le quiero dar a esto? Por ejemplo, una cosa que fue una revolución completa en la industria alimenticia justamente fueron los empaques con láminas plásticas. Eso fue una revolución total, que es otro tipo de polímero, que eso ya vemos en polímeros también, ¿sí? Entonces fue una increíble, el nylon, cuando apareció el nylon en la industria, ¡puf!, la gente se volvió loca por todo que podían hacer de nylon, o sea, es increíble. Ajá. Y todo está en las propiedades. ¿Qué cantidad, cuánto grado de polimerización tiene? ¿Qué tipo de polimerización siguió? ¿Qué cantidad tienes del uno? ¿Con qué está mezclado? Y puedes tener lo mismo que sea sólido, o que sea líquido, o que va en los ojos, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Más preguntas? Dígame, Denis Dayana. Tomando en cuenta que la amilosa es muy importante, ¿en qué otras industrias también se utiliza? El almidón como tal. Fíjate que el almidón primero se quiso hacer los famosos... Bladman dice que es de Suecia. ¿Qué es Bladman? No sé qué sea Bladman. De la última tabla que nos proyectó Doggy, que este dijo que no sabía de dónde era el CH. Ah, el CH. Nos dice que es de Suecia. Gracias. Y la de Emsland, dice que es de Alemania. O sea, la G me imagino que es de Germany, pero lo demás no sé. Claro, Federal Republic of Germany, República Federal de Alemania, gracias. Estamos acá. Uy, no quiero salir. Ya, Bladman dice que es Suecia, perfecto. Le ponemos un like. Like, ¿cómo le pongo el like? No puedo. Bueno, ya está. ¿Cuál era la pregunta? Se me fue. Ah, ¿en qué más se utiliza el almidón? En industria alimenticia. En industria alimenticia, ¿en dónde más está el almidón? Déjame ver. Aquí está en la parte textiles. ¿Cómo serían? Dice, ¿cómo serían preguntas tipo prueba de esta unidad? No sé. Escoja la respuesta correcta, verdadero y falso, complete la frase, juega el ahorcado, o sea, haga el crucigrama. Así más o menos, ¿no? Volviendo a la pregunta del almidón, no sé en qué más vaya el almidón, la verdad, no estoy seguro. Se quisieron hacer películas de almidón también, pero no, el grado de polimerización es muy, muy, muy bajito, ¿no? Y además es polímero natural. Y cuando te empiezas a meter con los polímeros naturales,
Viene una de las cosas que les decía alguna vez, o sea, ¿qué hacemos? ¿O comemos o hacemos el polímero? ¿No? Bueno, no hace mucho vi un comercial que decía, estaba vendiendo geles por esta antibacteriales y decía natural porque tiene más cantidad de amilosa y es mucho mejor, pero no sé, o sea, por qué sería mejor o si se usa en esa industria. Por lo general el gel son glicoles, ¿sí? Poliglicoles, etilenglicoles, propilenglicoles. Lo que es la industria del gel, ¿verdad? No creo que tenga almidón como tal, un gel de manos o amilosa. No estoy seguro. Es que y entramos en ver qué formulación tiene cada cosa y la verdad no lo sé. Yo no lo veo de que tenga almidón. Yo, pero puede ser que esté equivocado. La verdad no estoy seguro. Porque básicamente lo que son alcoholes, o sea, lo que son gel como tal, lo que nosotros conocemos como gel, son propilenglicoles, etilenglicoles. Uh-huh. A ver, dice, ¿cómo se tratan los residuos de los agentes de encolado? ¡Qué buena pregunta! Es decir, me estás preguntando cómo se hace el tratamiento de las aguas. Perfecto. Hay varias formas, varios caminos. En términos gruesos, el camino químico, que son procedimientos de floculación y coagulación, con productos de aluminio, el tricloruro de aluminio, por ejemplo, es un buen coagulante, coadyuvante para piscinas de tratamiento de agua residual. Entonces, la idea es primero flocularles y después coagularles y sedimentarles, en términos súper grandes, ¿no? Hacer flocs, hacer coágulos y eso que se haga sedimento y eso se transforma en lodo. Y se lo filtra y pues ya tienes el agua más limpia y tienes acá los lodos. Ahora hay que tratar los lodos. Bien, otro de los caminos para las aguas, de los residuos, de los aceites de encolado, es los tratamientos biológicos, ¿sí? Lo que es lodos activados, piscinas aerobias, de oxidación aerobia, de oxidación anaerobia, ¿sí? Y básicamente es eso, en lo que es tratamiento de aguas. Para lo cual ustedes van a tener... Tienen asignaturas que se habla de esto, tres o cuatro son, a ver, tienes análisis químico y análisis instrumental, donde ya te dan las bases por mucho de lo que es la química de floculación y coagulación, tienes biotecnología industrial, que ya te da las bases para los tratamientos biológicos, caes en una materia que es mía, que es modelización de sistemas complejos, donde diseñamos una planta de tratamiento de aguas residuales, biológica, y tienes una materia en el último semestre o en el octavo semestre que es tratamiento de aguas, algo así se llama, donde se ven todos los sistemas y todos los posibles tratamientos para las aguas, ¿de acuerdo? Entonces, eso básicamente, ¿no? Pero ya te digo, esto de los lodos, la doctora Carolina Montero es la que estudia los lodos de las industrias y ella es la que te abre más del panorama, ¿no? Ya, dice, el almidón termoplástico, ¿cuáles son sus aplicaciones? Verás, para mí que el almidón, o sea, conjuntando las dos palabras que tú pones aquí en tu pregunta, el almidón como tal, solito natural, tiene pocas capacidades plásticas. Primero, porque forma muchos puentes de hidrógeno. Segundo, las unidades el grado de polimerización no es muy alto. Por tanto, para que sea termoplástico, es decir, de que tenga esa fluctuación con la temperatura, no ha de ser, como es esto, tan útil el almidón natural como tal. Para que sea termoplástico, seguro que debe ser alguno de los ésteres o de los éteres de almidón que se hablaba en las diapositivas, ¿de acuerdo? Aplicaciones, es que estos papelitos de aquí, fíjate, aquí tengo... la bolsa de caramelos que les llegó en Navidad. Este tipo de cosas es una de ese tipo de aplicaciones. Las fundas, las películas, el film. Mira, aquí tengo otra cosa. Esto, mira, este empaque de plástico, ¿no es cierto? De este tema, esta como lámina plástica podría ser una aplicación en lo que son alimentos, ¿verdad?
te vas a comprar una carne en un supermercado y la carne viene en una bandeja de poliestireno, de las blancas, de esos poliestireno, y encima tiene un film, ¿no es cierto? Una capa encima. Eso podría ser una posible aplicación. Eso, ya te digo, lo vemos muchísimo también en polímeros. Depende de la porosidad, de cuánto oxígeno deja filtrar, si deja salir el CO2, porque las carnes son envasadas en ambientes inertes, si no le deja salir al oxígeno, cuando tienes empaques al vacío, ¿no es cierto? Ahí tienes aplicaciones de todas estas cosas de acá, ¿no? ¿Sí? De todos los films. Ya, ¿por qué las películas biodegradables plásticas del almidón son tan caras? Es lo que te decía. El almidón así, como tal, ¿no es cierto? Natural, el que te sale de la papa, tiene bajo grado de polimerización, bajo gradiente de polimerización, y el problema es que te forma muchos puentes de hidrógeno, por esos OHs que tiene ahí metidos por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, no es tan bueno como para hacer películas. Hay que hacerle una transformación química para que pueda tener esas capacidades del polímero. Y es ahí donde viene. Pues el instante en que empiezas a transformar moléculas, pues necesitas reactores, necesitas energía química, ingeniería que esté por detrás para poder producir eso, ¿no? Entonces, claro, todo eso va sumando valor agregado a las partes y pues te va subiendo el costo, ¿no? Cuestan 3 veces más, 4 veces más, incluso estas películas. Ya llegará el tiempo, así como les hablaba, no sé en qué materia, creo que fue aquí o en cálculos básicos, que ya llegará el tiempo en el cual nosotros creo que lo veremos, a ver, dentro de unos 20 años tendremos más cosas degradables, ¿sí? Con menos COD. O en base de polímeros que puedan ser procesados de mejor manera por agentes biológicos, hongos. Las bacterias son súper delicadas, ¿no? Hongos, básicamente, esos aguantan bala y duran mucho tiempo, pero van lento y pesado. Y veremos cosas más amigables con el medio ambiente, ¿no? Ya. Bien, más dudas, más preguntas. Ya. Yo tengo una consulta. Dime, Eric, Santiago. En un momento usted comentó algo del colágeno, ¿verdad? Y nos explicaba que los bebés tenían el colágeno que era menos hidrolizado, ¿verdad? Y que por ende era más suavita como la piel de los bebés. Tal cual. Ya, yo he visto bastante que venden el colágeno, pero le venden al colágeno hidrolizado, pero le saben decir que, o sea, saben poner hidrolizado como si fuera algo bueno. Pero en ese caso, ¿no debería ser mejor que el colágeno no sea hidrolizado para que haga un mejor efecto en las personas? A ver, es que aquí hay un pequeño problema, mi estimado amigo. El colágeno es una proteína, ¿vale? El colágeno es una proteína. ¿Por qué? Porque son cadenas de aminoácidos. Un aminoácido con otro aminoácido, ¿sí? Aquí los ves en la imagen que les compartí. ¿De acuerdo? La fábrica principal de proteínas son las células, ¿sí? No se puede producir una proteína por fuera de la célula. O sea, es que es así. O sea, lastimosamente es así. Si tú quieres producir una proteína, necesitas de una célula, o sea, así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, para que te vendan colágeno, ¿cierto? Te estarán vendiendo porciones de esos aminoácidos, pero que yo dudo mucho que tenga la estructura propia que tiene el colágeno que está en nuestra piel, ¿sí? O sea, puede ser de que sean las cadenas que te están vendiendo, ¿no es cierto?, el colágeno, que te estén vendiendo un pedacito de esto, ¿no? Sí, pero eso orgánicamente no es funcional. ¿A qué me refiero? Que no es que tú te comes del colágeno, te pegas del colágeno y pues va a reemplazar el colágeno que perdiste como tal en las articulaciones. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque ese colágeno que es de las articulaciones de la piel tiene que ser producido por nuestras células. Pensando aquí en la piel, ¿no es cierto? Que ponte colágeno
imagino que la crema de ni sé qué antiarrugas y tanta cosa, ¿verdad? Pues para que este colágeno esté aquí, tiene que ser producido por mis células, ¿de acuerdo? No me va a llegar por inyección, porque cualquier cosa que se parezca a un colágeno hecho por fuera no es colágeno. Que puede tener los mismos aminoácidos en cadena, puede ser, no te lo niego, pero el colágeno tiene esta estructura cuando vas juntando mucho de las cadenas, ¿no? Entonces, cuando te ven colágeno hidrolizado, no sé a qué se refiere. Porque si el colágeno natural, este colágeno que está aquí, se hidroliza, se cristaliza, se llena de puentes de hidrógeno, pierde su flexibilidad. Y pues, si ya es flexible, pues ya no salen cosas, ¿no? Entonces ya te digo, no sé qué. Es la verdad, colágeno hidrolizado, veamos qué me sale aquí en el Google. Colágeno, ajá. Sí, o sea, pero ¿qué será? Suplemento dietario, pero capaz que es como una dieta, pero no sé, o sea, es que ya te digo, aquí, mira, ¿qué dice aquí? Huesos, tiene glucosamina, silicio, vitaminas, magnesio, esto te va bien para las articulaciones, y ácido hialurónico, ¿te das cuenta? Aquí, algo ecológico, ni siquiera dice cuánto. Entonces, claro, como el colágeno no es, sino que puede ser que sean productos que estimulen que tus células hagan colágeno. Eso puede ser que sí. Porque yo he escuchado que saben decir que el colágeno se lo saca de las patas de los animales, de las uñas, así. Eso es lo que yo he escuchado, que saben decir que de las uñas de los animales saben sacar colágeno. Correcto, es que son las gelatinas. O sea, fíjate, si te pegas un caldito de pata, te estás pegando colágeno. Si te pegas un locrito de cuero, tienes un poco más de colágeno, porque es la piel del cuero, la piel del cerdo, ¿no es cierto? Hecho cuero. Claro, le sacas la grasita del cuero y tienes colágeno. En las articulaciones, en la pata de la vaca, caldito de pata, ¿no es cierto? Está el colágeno. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero no por comerte el colágeno del otro animal, significa que ese colágeno te va a llegar a tus... Te va a servir, claro. Articulaciones, para que se ponga el colágeno en mis articulaciones, necesito que mis células hagan colágeno. Entonces, sí, si comas el colágeno de otro animal, sí, claro, por supuesto, nos comemos, está súper bueno, eso no hay duda alguna. La verdad, y te soy sincero, yo te digo una cosa, nunca he comprado yo uno de estos productos de colágeno, por más que me los han querido vender, como no tienes idea, porque yo digo... vendiendo colágeno, o sea, algo estudiado en la vida, y sé que si me vienes a decir, te vendo colágeno, es que no sabes, o sea, no tienes ni idea de lo que es el colágeno. Entonces, nunca he comprado ninguno, por tanto, nunca he visto siquiera una etiqueta cerca para decir qué tiene, ¿no? Claro. Ya te digo, el colágeno es una proteína, y lastimosamente, las proteínas no se hacen fuera de las células, no hay cómo. Igual que el ADN no puedes hacer... si estás fuera de una célula. O sea, sería lindísimo poder hacer ADN afuera, o sea, en el laboratorio. No, no puedes. Necesitas células que te hagan proteínas. Muy bien. Listo. ¿Más preguntas? Ya estamos, ¿no? Listo, chicos. Carlita, Carla Estefanía, San Bonino, dígame. O Zambrano, no estoy seguro. San Bonino, Doc. Doc, entonces, si se supone que hay productos generadores de colágeno, entonces eso debe actuar dentro de la célula o cómo? O sea, si es que hay productos generadores de colágeno, me da la idea que eso podría ir a la célula, ¿no es cierto? Y estimularle a la célula para que produzca colágeno. Así de sencillo te lo digo así. O sea, yo lo pienso así, yo lo veo así. ¿De acuerdo? Las proteínas no llegan, o sea, nos llegan proteínas por dieta, pero lo que hace nuestro cuerpo es romper las proteínas. O sea, te comes una carne, te comes un caldo de pata colágeno, ¿no es cierto? Que son proteínas que estamos adquiriendo nosotros. Y lo que hace nuestro organismo es romperle
como son polímeros, les van rompiendo en bloques pequeñitos, y esos bloques pequeñitos son los que ingresan a las células, y las células son las que se encargan de hacer nuevas proteínas, ADN y tanta cosa. Entonces, puede ser que estos productos que te dicen que estimulan la producción de colágeno sean estas partecitas, estos bloques pequeñitos, ¿verdad?, que va a llegar a nuestras células para que hagan colágeno. Puede ser que eso sea, ¿de acuerdo? Pero es mejor recibirlo por dieta, ¿no?, sin estar comprando nada, nada adicional, o sea, porque todo eso te llega por dieta. Una buena carne, carne blanca, carne roja, en sus medidas, ¿no? Colágeno también es bueno comer, hay que limpiar bien la patita, ¿no? Hay que limpiar bien el cuero del cerdo, ¿no? O sea, porque viene con su grasita, le limpias bien y te quedas con una mezcla. Por Dios, la piel del cerdo es full colágeno. Claro, sin pelos y tanta cosa, ¿no? ¿Mm? Sí, entonces yo les digo, por esto de la química, yo soy de los pésimos compradores, porque me han querido venir a vender todo. Que tómate este sobre, que este polvo, que mézclate con esto, que no sé qué, que esto es la revolución en la ciencia. Bueno, o sea, no hablemos de ciencia, porque, a ver, déjame ver las pruebas, déjame ver los ensayos, ¿qué hicieron? Es que hicieron en Alemania, ¡ay! También los alemanes pueden hacer tonteras, ¿no? Así es, o sea, no hay que caer tan rápido. Si ya te digo, la química, el conocimiento da poder, chicos. Y no vale caer tan rápido en a veces engaños, porque son engaños. Yo recuerdo que me quería meter a mí un polvo. Yo tengo mis articulaciones, una de mis articulaciones, mis tobillos, no está tan bueno por una caída que tuve. Y me decían, no, que te vamos a vender el colágeno, tómate estos sobres. Digo, no, por Dios, o sea, mejor prefiero ejercitarme y subir masa muscular, que es lo que me ayuda en mis articulaciones, estarme tomando los polvos mágicos de la bruja de la esquina, ¿no? O sea, eso es, chicos. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? O sea, no, de ahí pues cada uno toma su decisión. Pero el conocimiento es poder. Ya. Estamos, ¿no? ¿No hay más preguntas? No. Pues ya está, me despido, chicos, que se cuidan, ¿no? Con todos los de cálculos ya nos vemos en media horita. Dejen descansar un poquito es que me paso hablando como Lora, una hora y media. Yo imagino que les tendré dormidos a más de la mitad, o por lo menos una buena cantidad de estar ahí ya jugando otra cosa. Igual, bueno, ya está. Adiós, que les vaya bonito, ¿no? Hasta luego, Inge. Gracias, profe. Hasta luego, Inge. Bye, bye. Hasta luego, Inge.